el poder que se me ha otorgado, queda proclamado rey de España Wanda Fu, que reinará bajo el nombre de Wanda I. Los humildes comienzos de Mr. Wanda fueron en esta pequeña fábrica de palillos chinos, pero su imperio y su fortuna no tardaron en crecer. En su apogeo, Mr. Wanda dominaba sindicatos, emisoras de radio y televisión. Un imperio sobre un imperio. Un hombre que ahora mismo está viajando por toda Europa con la intención de invertir parte de su fortuna, 2 billones de euros. ¿Quién sabe qué país será el elegido para que Mr. Wanda destine su dinero? Señor Iglesias, señor Rajoy, señor Sánchez y señor Rivera, caballeros, creo que estarán ustedes conmigo en que sería un gravísimo error esos 2 billones no se queden en España. Y, por supuesto, yo creo que todos estamos de acuerdo en que esa es una liebre que no debemos dejar escapar. Mire usted. ¿Y para estos menesteres hay pensado algún plan? El CNI cree que el país elegido finalmente será aquel que mejores condiciones económicas ofrezca, pero también aquel que conozca mejor la cultura china. Por tanto, les conmino a que se empapen de cultura china. Y no se preocupe, daremos lo máximo de nosotros mismos. Eso espero, como representantes que son del pueblo español, porque la comitiva china del señor Wanda evaluará sus conocimientos a través de un duro examen. O dicho de otra manera, ojo, ojo, mate, y mate, ojo. Ah, su, fojo, to, si, popo, si, ti, ha. Se acaba de inventar el chino, ¿no, señor Rajoy? Y sí. Yo también. Pero no se han dado cuenta. Porque no tienen ideas sobre el mundo chino. Bueno, usted, a mí realmente... Caballeros, tenemos muy poco tiempo. Quiero que se zambullan de manera inmediata en el mundo chino. Una sola pregunta. ¿La comitiva china cuándo llegaría? El 31 de diciembre, en Nochevieja. ¿En Nochevieja? En Nochevieja. Por cierto, esto me recuerda... Agente secreto. Quiero que ponga en marcha desde ya el operativo Bienvenido, Mr. Wanda. Entendido, Majestad. Retírese. ¿Cómo está, Mota? Agente secreto. No sabía que era militar. ¿A qué debo su visita? Dejemos de hablar de mí y centrémonos en usted. Estoy aquí porque necesito que haga algo muy importante por su país. La última vez que hice algo por mi país, agente secreto, pagué todos los platos rotos de la operación Andandarán. ¡Corre, coño, la caravana! ¿Qué quiere, Mota? ¿Quedarse aquí los próximos 15 años? Sinceramente, agente, no sé qué decirle ahora que por fin me he librado del aberroncho. Escuche, el gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado están inmersos en una misión de vital importancia para el futuro de este país. Y usted es parte fundamental del procedimiento. ¿A cambio de qué? No puedo darle más detalles de la misión, pero si tiene éxito, será libre. ¿Quién ocuparía mi vacante aquí en la cantera? El aberroncho. ¿Le interesa? Sí. Aquí tiene las instrucciones del operativo. Señor, ¿nos toca ganar esta vez? Esta vez
Muchacho, depende de ti. ¿Mota? Sí, majestad, soy yo. ¿Vestido de torero? Sí, esto es porque he pensado que así, con un disfraz, la conversación se mantiene en mayor secreto. Supongo que agente secreto te habrá comentado que tenemos un pequeño apuro. ¿Y pretenden que les ayude después de lo que pasó la última vez? Esta vez la cosa es mucho más sencilla. Solo tienes que grabar el especial de fin de año. ¿Y por qué yo otra vez? Forma parte de nuestros esfuerzos para conseguir que el señor Wanda invierta en España. ¿Y qué pinto yo en medio de todo este tema? Verás, Mota, hemos descubierto que te has hecho viral en China. ¿Yo viral en China? Al parecer, uno de tus sketches ha arrasado en China. ¡La farola! ¡La farola! ¡La farola! ¿Pero es verdad esto? ¿Esto es verdad? ¿La farola? Sí, señor. La farola. Y les encanta. ¿Aceptas la misión? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Porque me lo pide usted y dice que soy viral en China y eso. Por no quedar mal. Me lo dice mi madre. Eres tonto de más. Tonto de manga. Acepto. Muy bien. Secreto te está esperando. Por cierto, te presentará al hijo del señor Wanda. Es muy fan tuyo. Cuídalo. Mota. La farola. Atención, últimas noticias aquí en las mañanas de Cuatro. Al parecer, diferentes líderes políticos están llegando a una reunión por un motivo que desconocemos. Nos acompaña Eduardo Inda. Buenos días. Y Juan Carlos Monedero. Buenos días, presidente. ¿Cuál pensáis que puede ser el motivo de esta reunión? Pues mire usted, por las fechas en las que nos movemos, está claro que están yendo a buscar las participaciones del sorteo del niño. Unas participaciones, por otro lado, que Podemos no ha pagado, como se puede observar en este documento exclusivo. ¡Falacia! ¡Falacia como ninguna! Documento exclusivo, Juan Carlos. Precisamente en Podemos estamos obligados a donar todas las participaciones en la lotería, sin lugar a dudas. Atención, porque en este momento está entrando Oriol Junqueras. No tengo nada que decir. Por favor, no señor Junqueras. Gracias. Muy bien, muchas gracias, jefe. De nada, mire usted. Hay que tener más cuidado, señor presidente. Podríamos ser descubiertos. No se preocupe, señor Iglesias, porque con estas máscaras de silicona soplada y primera presión en frío, bueno, pues es difícil que se nos reconozca, mire usted. Poco ha faltado cuando ha pasado por aquí esta mañana Esperanza Aguirre. Bueno, me hacía ilusión atender a la condesa que venía por unos chuches. Perdone, señor Rajoy, ¿y hacerle descuento? Porque vamos, eso yo no lo he visto en ningún bazar. Van a terminar pillándome. No se ponga nervioso, señor Rivera. No se ponga nervioso. Perdonadme, pero esto del bazar es un auténtico disparate para cuatro preguntas que nos va a hacer el comisionado. Es que no son cuatro preguntas, señor Sánchez. El CNI me ha informado que es un cuestionario. Pablo, dile lo que me has dicho antes. Señor Rajoy, hay un tema importantísimo que tratar. Lo importante no me interrumpa, momento, por favor. Yo no le he interrumpido. Usted es no que, se ponga perdóneme. Nervioso. Perdóneme. No se ponga nervioso. Decir, ¿pero sí. Deje hablar? Perdón, compañeros, apelo al diálogo. Sí, señor. Quería decir que, sin duda ninguna, el tema importante... Perdón, pero ahora mismo lo importante es pasar desapercibidos y prepararnos ese cuestionario. Porque si el millonario chino, bueno, pues firma ese contrato, le aseguro que los cuatro vamos a ser muy felices. ¿Sí o qué? Porque si el chino firma el contrato, va
¡Agua! ¡Agua! Hola, buenas. Perdone, ¿los cuadernos milimetrados? Al fondo, mire usted, al fondo. Acompáñeme por aquí, por favor. Aparecieron un tipo de seres virtualmente idénticos a sus conciudadanos, de igual fuerza y agilidad que el resto de catalanes, pero con intereses totalmente distintos. Seche chuches, ¿tú un chuchat? Menje feche, ¿tú un penjat? Correcto. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que tienes? Tengo de todo, material de primera calidad. Quiero ver lo que llevas. Bailarina flamenca, recién traída de Linares. Le puedo añadir una cassette de chistes de toreros, del dúo Sacapuntas. ¿Y algo más español? ¿Más español? Sí. Lleva 30 años o más en el salpicadero de un SEA 124. La auténtica figurita del Fari. Estoy buscando algo más duro. Navidades con Manolo y la rumbera. No llevarás algo de Torrente. Muy bien, chaval, así me gusta. Los tíos echados para adelante. Con dos cojones, venga, ¿quién dijo miedo? ¿Sabes lo que tengo? El torito, sí, señor, de terciopelo, con dos banderillas con la bandera. La bandera de España. Caballo desgraciado, que me vas a buscar la ruina, hombre. No veo dónde está, po. ¿Por qué me lleva? Algo más llevarás. Esto no es para mariconas. Gazpacho de luz, un tetrabrí, de un litro. Marca Bertino Borne. Sabor español y efecto duradero. Hasta tres horas te puede estar repitiendo el ajo. ¡Ay! ¡Agua! ¡Agua! ¡Vosotros! ¡Amunes vans! ¡Amunes vans! Me cago en peus el que em suposava. Tràfic de productes espanyols. Què fas aquí? Tira per ell! A veure si els agafes, home! Que jo ja porto això al laboratori! Ei! Mercè, escolta. No facis calçons esta nit. Que te parto una sorpresa. Ya verás. Corta. Bueno, ¿verdad, José? Chao. José, tiene un segundo. Quiero presentarle a Wanda Pin. ¿Qué tal? Es muy fan de su trabajo. Sí, yo fan. Yo fan. ¡La Falora! Le hacía mucha ilusión venir a ver cómo se grababa el programa. Ah, pues, nada, bienvenido. Como si estuvieras en tu casa. Verá, es el hijo del millonario del que le hablamos. Si necesitas algo, solo tienes que pedirlo, ¿vale? Encantado. Bienvenido. Te dejamos que sigas trabajando. Gracias. Venga, vámonos. Atención, porque a esa misteriosa reunión está llegando la líder de la CUP, Ana Gabriel. Señora, por favor, ¿para qué? Acaba de salir en este momento Ana Gabriel. Eduardo, ¿a dónde crees que va? Bueno, yo creo que esto lo mejor es que opine Monedero, que sé de buena tinta que ambos van al mismo peluquero. Inda, estás mintiendo, porque tú sabes que yo llevo flequillo clásico socialista precisamente con raíces marxistas. Esto es un aburrimiento, mire usted. ¡Esto es un atraco! ¡Vecino, por aquí! ¡Esto es un atraco! La mano donde pueda verlas. Abuelo, dame toda la pasta que tengas, esto te rajo como un melón. ¡Venga! ¿Melón piel de sapo o melón de hierro? ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me des toda la pasta! Tranquilo, padre, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso, tranquilo. ¿Quieres darle el dinero ya? No puedo. Estos fondos son para fondos reservados. ¿Cómo que reservados? Tic-tac, tic-tac. El tiempo pasa, ¿qué hago? No puedo, mire usted. ¿Estás vacilando? ¿Qué hago, Dios mío, qué hago, tic-tac? Oh, Dios mío, la espada de Juego de Tronos. Sí. Sí. Siempre quisiste ser John Nieve. ¡Madre mía! ¡Ay, no me jodas! ¡Me la he hecho de todo! ¡Me
Perdóneme, señor Estrada. Menos mal, parece que no llegaba. Pero están los juzgados hasta arriba y nos toca hacer de todo muchas veces. Ya. Se habrá preparado bien mi caso. Me juego 10 años. Señor Estrada, quiero que se meta una cosa en la cabeza, ¿de acuerdo? Vamos a ganar este juicio. ¿Sabe por qué? No. Porque al fiscal le tengo tomada la medida. Muy bien, muy bien. ¿Quién es? Ahora lo sabrá. Concéntrese, que esto empieza ya. Silencio, por favor. Comienza el juicio contra Lorenzo Nieto Estrada por atraco con intimidación. Tiene la palabra el señor fiscal. Con la venia, señoría. Este fiscal demostrará con pruebas que este repugnante delincuente debe estar encerrado por el bien de la sociedad. Protesto, señoría. El fiscal llama delincuente a mi representado y de momento es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario. Un respeto, por favor. Oiga, ¿qué es esto? Tranquilo, se está tirando el pisto. El fiscal, ya sé de qué va. Se admite la protesta. Señor fiscal, por favor, acérquese al estrado. Sí, señoría. Letrado, la próxima vez que saque los pies del tiesto, le retiro del caso. Puede proseguir. Señora Estrada, ¿es usted el de la foto, captada por una cámara oculta 10 minutos antes del atraco en la calle Corazón de Jesús? ¡No contestes! ¡No contestes! No tiene por qué contestar. No conteste. No contesto. Conteste a la pregunta o le condeno por desacato. Contesto. Señor Estrada, ¿es usted o no es usted? Puede que sea yo. Me parezco un poco, la verdad. ¿No te parece? ¿Para qué contestas? ¿Para qué contestas? ¡No contestes! Acérquese, por favor. Señoría. Protesto. Se admite la protesta. Lo que está claro, señoría, es que el registro de llamadas desmonta por completo la coartada del acusado. Pero vamos a ver. ¿Qué coño está pasando aquí? No tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo se ha enterado. Silencio, por favor. Después de examinar las pruebas, este juzgado condena al acusado. Llévenselo. Esto no puede ser. Acompáñame. Que esto es injusto. Un momento, por favor, esto es injusto. Claro, como tenéis abogados de medio pelo, pues así pasa. ¡Corten! ¡Es que no, bueno! ¿Quién ha dicho corte? José. Nos vemos. Que nos falta el remate. No, pues ya rematas tú, que me has dicho que esto era un cameo. Llevo aquí 4 páginas desde las 7 de la mañana y sin bocata. Venga, que vaya muy bien. Me vuelves a llamar otro año. Hasta luego. Oye. Tano, ¿quién ha dicho corte? Es que no, bueno. Falta farola. ¿Ha cortado el chaval? Sí, lo mota. ¿Ha cortado el chaval? Que sí. Júgale una farola para darle gusto. No ve que está obsesionado con la farola, porque es viral. Ya está. Farola. ¡Bum! La farola. Bueno, señores, es evidente que algo estamos haciendo mal, porque esto no funciona. Desde luego a nadie se le ocurre montar un bazar chino, que es el único negocio chino donde no entran chinos. Sí, ¿no? Caballeros, esto de alquilar un bazar es una tonta muy gorda y no se le ocurre ni al caso la manteca. Ni al caso. Pues ya me diréis, ¿qué hacemos? Sabemos que esas preguntas están en un cuestionario. Ese cuestionario está en la Torre Wanda. ¿Qué quiere decir? Que solo se me ocurre una solución. ¿Robar el cuestionario? Robar el cuestionario. Caballeros, mañana les espero a todos en la calle Cabestreros número 5. Que cada uno, por favor, venga disfrazado de manera distinta. Parece que de momento no llega nadie más a la reunión. Ojo, porque me acaban de decir que el mayor trapero, excomisario jefe de los Mossos de Escuadra, está entrando. ¿Nos puede comentar algo, por favor? Bueno, no ha hecho ningún comentario. ¿Qué os parece? A mí lo que me parece es que con esos andares, más que un mosso de escuadra, parece un mosso de pasarela. Tiene su atractivo. Juan Carlos. El daño que ha hecho la pasarela Cieles a la política es incontestable. Atención, porque me están diciendo que en este momento el señor
trapero está abandonando la reunión y que a la misma vez, en el mismo momento, está llegando el señor Iceta. Señor Iceta, por favor, ¿nos puede decir a qué se debe esta reunión? José, tengo que hablar con usted un segundo. Pues lo que me tenga que decir que sea rapidito, porque me marcho ahora mismo a grabar un sketch. Por eso tenemos que hablar. El sketch que va a grabar usted a continuación no se puede hacer bajo ningún concepto. ¿Y eso qué lo ha dicho? Marca España no se lo puede permitir. ¿Censura? Mesura, señor Motto. ¿Estamos hablando del mismo sketch? Sí, sí. Este que dice un hombre de 50 años, rechoncho, bajo, calvo y con bigote, está sentado en la terraza de un bar, el camarero le trae las vueltas. Propina, por favor. ¿Cómo? Propina. Encima ha cogido un papel del suelo y lo ha tirado a la papelera. Gracias, pero ahora apártese, por favor. Agente, no soy turista, soy español de Albacete. Su DNI y fecha de nacimiento. Agente, no soy turista, soy español de Albacete. ¿Se ha dado cuenta, no, cabrón? Es la típica frase que se aprenden en español para salir al paso en esta situación. Agente, no soy turista, soy español de Albacete. Cachete. Agente, no soy turista, soy español de Albacete. Coche, coche, 4 a central. Repito, coche, coche, 4 a central. Tenemos un 728 cerca de la calle Arenal. Posible turista infiltrado. Agente, no soy turista, soy español de Albacete. Repito, posible turista infiltrado. Sargento, tenemos un llavero con una dirección. A ver, necesito que me reviséis una dirección. Calle Cintruénigo número 11, quinto B. Soy español de Albacete. Confirmada calle Cintruénigo número 11, quinto B. Lo que yo me temía, cabo. Es un Airbnb. Soy español de Albacete. He encontrado flyers de descuento para chupitos en una fiesta Erasmus. Y un gordo de piscina. De Albacete. ¿Y qué pretendías hacer con esto? Ponerte de chupitos hasta arriba, luego al Airbnb para hacer balcones, ¿no? Sargento, unas castañuelas. Unas castañuelas. ¿Para qué las quería? ¿Para llevárselas a Albacete? ¿O las quería para bailar? Venga a bailar, ¡Gente, por favor! ¡Otra vez no! Que lleva ya 3 denuncias por ataque de sevillanas incontroladas, hombre. No eche su carrera a perder, por Dios. Ocúpese usted, Martínez. Oh.
Confirmado. Turista haciéndose pasar por español. Solicito grúa para traslado y movilización inmediata en depósito. ¡Agente, no soy turista! ¡Soy español de Albacete! Sargento, una cosita. Los flyers de los descuentos en los chupitos me los puedo quedar yo. ¿Puedo quedar? Es que viene de visita mi primo Lucas. Me va a perdonar, pero es que no encuentro ni un solo motivo por el que yo no deba de grabar este sketch. ¿De verdad, señor Mota, quiere que el señor Wanda vea un sketch en el que echamos a los turistas? La primera fuente de ingresos de este país. Vamos a ver. La turismofobia es algo que ocurre este verano. Punto. Este programa trata de ser un espejo social. Llámelo como quiera. Pero es así. Perfecto, pues nada, el año que viene toque usted el tema de cómo perdimos una inversión de 2 millones chorradas como esta. José, perdona, estamos listos, cuando quieras. Vale. Le advierto que en la cárcel del Cafrán aún le están guardando el sitio. Tano, vamos a cambiar el sketch. Se me ha ocurrido otra cosa mejor. Muchachos, cambio de planes. Castañas, castañas, calentitas, agarrapiñadas, mire usted. Rivera. Iglesias. Sánchez. Bien. En primer lugar, señores, les quiero pedir disculpas por haberles hecho venir de esta guisa, pero les aseguro, mire usted, que ha sido por mantener la máxima discreción. Señor Rivera, los planos, que parece que se bajan. Bien, este es el operativo. A las 22:45, el señor Iglesias llegará con la furgoneta a los alrededores de la Torre Wanda. Lo primero que tiene que hacer usted es anular las cámaras de seguridad. En este preciso instante es cuando probablemente salga la vigilante de seguridad hasta la entrada. De allí, Pedro Sánchez le distraerá con sus dotes de seductor. ¿Se te ha caído algo? ¿En qué? Tu sonrisa. Relleno despejado. Puedes pasar. Entonces, cuando yo accederé al interior del edificio, abriendo la claraboya del tejado, intentando llegar hasta la sala principal donde está el cuestionario, aprovechando que Pedro Sánchez continúa con su laboriosa tarea de seducción sobre los vigilantes de la entrada. En cualquier caso, accederé hasta la sala principal donde se esconde el cuestionario. ¿Y yo cuál es mi misión? Usted, señor Rivera, se encargará de que las castañas no se quemen. Descenderé a lo Misión Imposible, o a lo Jason Bourne, y con un as de podar acabaré con el sistema de alarma. Sí, vamos, vamos. Chavales, veo 4 cables. Azul, morado, naranja y rojo. ¿Cuál corto? Mariano, por el amor de Dios. Corta el azul. Yo el naranja no lo cortaría, señor Rajoy. Cuando hay duda, no hay la menor duda. El morado. El morado, no. ¡Calentitas!
Y así es como los cuatro nos haremos con el cuestionario. Estoy muy contento, hijo mío, que por fin formes parte ya del equipo de alevines del colegio. Sí, señor. Hace ilusión. Porque en el fútbol lo importante son los principios. Carrera sólida y con principios. Y esos principios se llaman sociedades offshore. Luego el tema de derechos de imagen. Es importantísimo funcionar con sociedades fantasmas, que es lo que te va a permitir tributar por debajo del IRPF. Y ya está, cuando dice que no, ya estás tú en Andorra. No me lo puedo creer, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre decirle eso al niño? Mira, hijo, no le hagas ni caso a tu padre. En el mundo del fútbol nada de eso importa. Lo que importa es tener propiedades, invertir en inmuebles. Es verdad, lleva razón tu madre. Pero a lo mejor el inmovilizado es mejor que el contante y sonante. Pero de esa manera despistas. Escucha, vamos a dejarte tranquilo bastante. A ti no te queremos poner la cabeza hasta arriba. Te vamos a presentar un asesor financiero que te hemos contratado. Y explíquele usted ya el tema de los papeleos y tal, y ya le va diciendo cómo funciona. Se pone. Ah, una última cosa. Yo no quiero que seas el típico jugador en el campo que solo da patadas. Fair play, hijo. Fair play. Vamos, 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 moviendo la pelota, vamos moviendo la pelota. Vamos, 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 moviéndola, moviéndola. Cortas. ¿Se ha hecho daño, Mota? No, esto ha sido cosa del chaval, el hijo de Wanda. Ya sabe que el esquema de la farola es viral en China. ¿Qué pasa? Que tiene que clavar aquí una farola en medio del campo. Hola, disculpen, que me envían de producción. Que a ver dónde colocamos las farolas y dónde las descargamos. Ah, eso, venga, ¿dónde las dejamos, Mota? Oiga, Mota, vamos a hablar las cosas, que hablando se entiende la gente. Atención, porque parece que tenemos a García Albiol. Juan Carlos, Eduardo... Yo lo que creo es que esa reunión va a durar muchas horas. Por eso espero que García Albiol se haya traído un bocadillo envuelto en papel Albiol. Elena. ¿Qué espera de esta reunión, señor Albiol? Pues mire usted, señorita, le diré que hemos sido convocados, pero realmente no sabemos para qué. ¿No puede darnos ningún detalle más? Pertinentemente le informaremos en cuanto sepamos algo nuevo. Hola. 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 ¿Hay alguien? ¿Me oye alguien? Ayuda, por favor. Hola. Y el Barça, y el Astro, y el Gerona y el Español. ¿Van a seguir en la Liga? No, se sigue el Atleti, déjame por favor. ¡Ya duele! ¿Qué va a pasar con la duele? ¡Ya duele! ¡Acompáñame! ¡Vamos! ¡Métase en el coche! Son aquí esos bañones, ven. ¡Pues solo! ¡Métase en el coche! ¡En el coche! ¡Funciones autonómicas! Están infectados por un tema. ¿Qué tema? ¡El monotema! ¿Qué monotema? ¡De Cataluña! ¿Cómo Cataluña? No sé de qué me hablo, yo estaba dormido en el hospital. Bueno, sí, escuché algo en las tertulias, ¿puede ser? Sí, todo empezó en tertulias. Luego pasó a la radio y de ahí a los WhatsApp y a los memes. ¿Cómo a los memes? Sí, quedó todo infectado en memes. ¡Oh! Sí. Y empezamos a volvernos locos todos hablando lo mismo. ¡Vengo! ¡Venga, me lo mismo! ¡Cambiamos un poco! ¿Pero qué son esas cosas? ¡Yo lo sé! ¡Dígame qué son! Mi
mi mujer, mi familia, llévame a Carabanchel. Esa no es buena idea. ¿Por qué? Porque Carabanchel fue el primer barrio en caer. No. Luego cayó Cuenca, Guadalajara, La Coruña y el resto de España. ¿Y Canarias? Cayó también. Una hora después, pero cayó. Porque creíamos que no, pero hago lo mismo. ¡Venga! Ya parece que amainaba, pero... ¿Y en los bares? No. ¿Y en las calles? No. ¿Y en la prensa? ¿Y en la radio? ¿Y en el mercado? ¿Cómo se puede acabar con esas cosas? ¡Se intentó! ¿Cómo? Cambiando de conversación con otros temas, como lo de las camisetas de la Selección Nacional de Fútbol. Pero no funcionó. No se intentó, por ejemplo, con frases como... ¡Parece que refresca! Como parece que refresca se intentó. Y duró dos días, duró. Ya la gente parece que vaina, ya la gente... Ya oye, parece que vaina, ya la cole... Pero los dos días... ¡Mi mujer, mis hijos! ¡Yo también tenía una familia! ¡La perdí! Mi mujer un buen día empezó a hablarme del proceso. ¡No! Y mi hija me preguntó... Papá, ¿qué es la mayoría silenciosa? Cuando me di cuenta de la demasiado tarde... ¿Están aquí de nuevo? ¡No sé qué hacer! ¡Su mano! ¿Qué le pasa a su mano? ¡No! ¡No! ¡Joder, se ha mordido! ¡No! ¡Salga del coche! Por el amor de Dios, quédese dentro. Yo estoy infectado. Yo les entretendré. Esto se nos ha ido de las manos. Nosotros, José. ¿Otra vez con la tontería, la farola? ¿Qué barrunta? Está todo el día, perdona, quejándose. No es quejarme. Lo ha puesto el hijo del millonario. ¿Sabes? No, esta vez lo ha puesto yo. ¿Por qué? Porque me lo ha dicho. Esto me parece una falta de... Vamos a ver, Mota. Así se le mete en la cabeza. Bien. Vamos a ver, Mota. Métase en la cabeza de que si usted es viral en China, es gracias al sketch de la farola. Bien, pues por eso mismo, como soy viral, mando yo. Porque el que la arma en China soy yo. ¿Cómo que la arma? Como yo la armo, es que como yo la armo, convéncete, nadie la armará, y nadie la armará. Nadie, porque yo soy viral en la China y el Oriente, yo, y soy idolatrado por la gente, yo, triunfé con el sketch de la farola, yo, los followers aquí me hacen la ola, yo, la gente me retuitea, yo, triunfo en la ciudad y en las aldeas, yo, mis bromas en los chinos dejan huella, yo soy un influencer y una estrella, yo. ¿Qué le pasa, Mota? ¿Ha perdido la cabeza? Buenos días, señores. Ahora todo está en sus manos siempre y cuando se aprenda el cuestionario. Claro. ¿Y hay alguno de ustedes que me pueda conseguir un contacto de un monje Shaolin Lama tibetano sumo sacerdote? ¿A fin de qué? ¿Eso para qué? Bueno, pues a fin de traducir el cuestionario, porque viene en chino. ¡Sube! Dinastía Shi. Liu Su, Bo Xu Tou Fei Tou. Dinastía Shu Yi Xi. Ha, este de acá. Así, acá, aquí te cae, con pan, te quita, 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 te quita,
Mire usted. Saludos desde el Reino Unido. Nos encontramos aquí en directo con la reciente campeona del torneo de Wimbledon, Garbiñe Muguruza. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Garbiñe, hay una pregunta que todos los espectadores que nos están siguiendo se están haciendo y quieren saber. ¿Casada o soltera? Bueno, soltera. Porque tú quieres. Bien, has conseguido el torneo de Wimbledon, Roland Garros, y ser la número uno del mundo. ¿Para cuándo tener hijos? Es decir, ¿temes que se te pueda pasar el arroz? Bueno, la verdad es que no me lo había planteado, pero centrémonos en el deporte, por favor. Y de eso vamos a hablar, precisamente. Y de los duros entrenamientos diarios, 6, 7, incluso 8 horas. Garbiñe, ¿cómo puedes compatibilizar tantas horas de entrenamiento con llevar una casa? Es decir, ¿a ti te gusta la cocina? Es que no sé qué viene ese tipo de preguntas. Yo estoy aquí para hablar del torneo. Y vamos a hablar del torneo del Grand Slam y de todas las rivales con las que te enfrentas. De todas ellas, ¿para ti cuáles piensas que puede ser la más atractiva? ¿La rusa o la francesa? Vamos ahí en ese... Tengo que decir cuál. Chaval, ¿tú qué te has dado? ¿Un golpe con una cornisa? José, Garbiñe ha terminado, ¿verdad? A mí sí. Si hay alguna cosita, me la comunicas. La farola. Ya está bien de farolas, hombre. José, ¿cómo se le ocurre a usted decir que en España hay machismo? Esa es la imagen que quiere dar de su país. ¿Qué va a pensar el señor Wanda? Mira, estoy de Wanda, padre. Wanda, hijo, hasta aquí. Hasta aquí. Solo te digo que esta es la gotita que va a colmar el vaso. Me marcho. ¿Pero que se marcha a dónde? Pues mira, por ejemplo, a China. Allí soy viral y seguro que me van a tratar mil veces mejor. Pero no que aquí. Diga bobadas, que usted no es viral en ningún sitio, hombre. No, ¿y el vídeo chino qué? En China usted no es nadie. ¿Y aquí? Menos. Atención, porque en este momento me están diciendo que está regresando Ana Gabriel. ¿A qué creéis que se debe tanta entrada y salida? Bueno, yo creo que aquí lo importante no son las entradas y salidas, sino a dónde irán. ¿Ves? Irán. ¿Qué pasa? Que si no sacas Irán, revientas. Bueno, pero esperaba en este debate encontrarme a un rival más maduro. ¿Te das cuenta, no? Maduro, ahora también Venezuela. Señores, haya paz. Haya paz, porque en este momento me están diciendo que delante de nuestras cámaras tenemos a Joan Tardà y Gabriel Rufián. Yolanda. Señor Tardà, ¿puede contarnos a qué se debe la reunión? Esta reunión ha sido convocada en primer momento. Nos llamó el señor Puigdemont. Y el señor Puigdemont. Y hasta ahí puedo verdaderamente contarle porque no sabemos realmente más. Puede preguntarme lo que quiera, soy un apasionado de su milenaria cultura. Teníamos un cuestionario preparado, pero nos lo han robado. Bueno, pero guardarán copias. Solo teníamos una copia. Ya. ¿Se encuentra usted bien? Sí. ¿Algún problema? No. Bien, empecemos. Primera pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene Pekín? Pekín es que... Es decir, Pekín tiene días. ¿Cómo dice? Sí, y según la calor. Pues tú ves de lejos Pekín y parece que hay gente, pero luego llegas y dice, no hay tanta. Habiendo, porque hay bastante, dada la tesitura, me refiero, habría que valorar, la habitacionalidad del habitante habitador. Y luego, un habitante ciertamente no busca nunca el... la... todos los habitantes y mejor para el suyo. Fin de la cita. Atención al operativo. Aprobado con nota alta. Cambio y corte. Gracias. Gracias a todos. Os quiero presentar lo último en aplicación en sistema de navegación.
Hasta ahora, cuando queríamos ir a cualquier sitio, solo teníamos que preguntárselo a Siri. Era así de sencillo. Le decíamos a Siri, por favor, llévame a la Plaza de Canalejas. Y él nos llevaba. Oye, Siri, ¿cómo puedo ir a la Plaza de Canalejas? Aquí tienes las indicaciones hasta Plaza de Canalejas, Madrid. Es increíble. Esto supuso un paso adelante en comparación con el típico cansino que nos indicaba. Nos indicaba, pero nunca llegábamos al destino. Pero hemos dado un paso adelante, un paso realmente importante. Hemos sustituido a Xiri por Ciri. Ciriaco para los amigos. Con solo apretar un botón aparece un increíble holograma. Thank you. Thank you. If you want to go to Plaza de Canalejas, Siri, can I hand to go to Plaza de Canalejas? Coges la calle Almagro y te pones en la acera donde está el súper. Vas tirando todo recto para allá hasta donde está la farmacia. La farmacia está grande, la que hace chaflán. Estás en la farmacia, de ahí ves el ultramarino. El ultramarino este que le lleva ahora, lo lleva una pareja de chinos, pero que antes lo llevaba... Luis, y se quedó viudo y se fue a Galicia con la hija, se fue a Lugo. Qué muchacha más buena, ¿eh? La hija. Cuidado, no te la comas de vista. Esa lo que quiere son las perras de la jubilación del padre, que ya la he visto que sacaba la cartera al hombre y se le iban los ojos con el billete. Me gustan más las perras y los cuartos, más que un galgo, la longaniza, ¿sabes? Que, por cierto, que si ella es mala, el marido es veneno puro. Eso es cicuta, ¿sabes? Eso es cicocel. Y ahí fue cuando se casó él con ella. Porque se le venía bien a los padres. Decían, vamos a juntarlos, porque así hacemos capital. Así nos hacemos dueños del mundo. Y así se casaron, pero ella, lo sabía todo el mundo, ella se hablaba a la vez con Manolo Chacutero. Pero ellos intentaban de cara a la galería estar juntos. Así pasó. Y se iban por la feria, se iban a lo de chocolate con churros, coger de la mano, que ella le cogía a él, pero él le quemaba la mano, o sea, le quemaba. Y para mí este, si es que le ardía la mano. Total. Y estuvieron así hasta el 98, que es cuando le tocó la lotería, que se llevaban un cupón juntos a medias, y les tocó a los dos, y entonces ya partieron cucharas y tiró cada uno para un lado. Adiós, Lola. ¿Sabes? Aparta las que se queman. Y luego él, que entonces aprovechó y se hizo el cambio de sexo. Sí, por lo visto le cambiaron el grifo por el bidé. Y entonces él... Venga, ya si eso me voy yendo yo. Venga. ¿Y ahí termina? Uh-huh. Le dije claramente a Mota que tenía que decir al final. Y es un producto marca España. Vamos a ver, he hablado con él, me ha dicho que no va a decir nada. Bueno, ahora va a hacer un mundo por tener que decir... Es un producto marca España. ¿Usted imita a Mota? ¿No? ¡Ay, señor! ¡Llévame pronto! ¡Ay, mira! Ni en el Congo he visto yo eso. Despacito conmigo, que tiro hecha ira arriba abajo y te echo las tripas en un canasto. Señor Wandapin, bienvenido al mundo de la suplantación. Bienvenido. Bienvenido, señor alcalde, señora concejala de urbanismo, concejala de medio ambiente y nuestro querido inversor. Bienvenido. Como todos ustedes saben, este fin de semana, sin más remedio, se va a quemar el bosque del Encinar. Sí, y es una ocasión única para recalificar esos terrenos y construir ahí un campo de golf. Ahí está. En un par de semanas puedo conseguir los permisos necesarios y en menos de un año podríamos tener en marcha el campo de golf. Pero como todos sabemos, esto levantaría serias sospechas. En cuanto el campo de golf esté terminado, lo quemaremos también. ¿También? También. Esperaremos un par de años, recalificamos los terrenos y construimos un centro comercial. Vale, lo entiendo. Un centro comercial nos reportará más ingresos. Sí, pero eso también sería motivo de sospecha. Así que en cuanto esté terminado, lo quemaremos también. ¿También? También. Recalificaremos el terreno y construimos un hotel de 5 estrellas. ¿Pero un hotel en medio de un descampado? En cuanto esté acabado, quemaremos también. ¿También? También. Y construiremos un aeropuerto que quemaremos también. ¿También? También. Para construir una zona residencial de 2.000 viviendas que quemaremos también. ¿También? También. Y ahí es donde llega el pistoletazo final. Recalificamos los terrenos de nuevo y construiremos otra vez el bosque del Encinar. Al final construimos el bosque del Encinar, que es lo que teníamos al principio. ¿Y dónde está nuestro beneficio? En el durante. ¿En el después? ¡También! Golf.
Por mí bien. ¿Por vosotros? ¡También! Voy a echar un vistazo. Venga aquí. ¿Qué haces? Está loco si cree que va a emitir un sketch diciendo que en España quemamos los bosques. Pero eso no importa ahora. Vaya, cámara y lea esto. Bienvenido, Mr. Wanda. Vea, eso será libre. Vamos a ver. Quiero que se meta una cosa en la cabeza. He pasado lo de la tontería de las farolas del chaval este, yo no sé por qué. Pero que yo salga en cámara haciéndole la pelota al millonario, eso no se lo cree usted ni dormido. Señor Mota, ya sabe a lo que se tiene. Bueno, pues voy a prisión, pero yo no voy a decir eso. Bienvenido, Mr. Wanda. No, a ver si no es tan difícil. Interrumpimos la programación porque tenemos a Inés Arrimadas. Elena. Señora Arrimadas, ¿qué está ocurriendo? Bueno, la verdad es que estamos perplejos todos, ¿no? No sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Y bueno, pues esperaremos, vamos a ver. ¿A ver qué, señora Arrimadas? Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver qué... Vamos a ver, ¿no? ¿Y qué le pasa en la voz? Que la noto como con carraspera. Sí, parece que me he levantado así como con ovillo. En los... madeja. Sí, como con madeja. Se han dejado la ventana abierta y corría hacia relente. Perdón. Parece que Arrimadas tampoco sabe nada. ¿Por qué tanto misterio? Eduardo, Juan Carlos, Eduardo... Bueno, está claro por qué ninguno quiere decir nada. Estos vienen a darse el amigo invisible y no les conviene declarar los regalos, está claro. Pues fíjate, precisamente el amigo invisible que compré yo, lo compré en un bazar chino, cuyo dependiente hablaba igual que Rajoy. Le digo, gracias, al irme. Y me dice, bueno, de nada, mire usted. Y me quedé pasmado. Se personará mañana por la mañana a esta villa a las 11 a.m. Por tanto, se les conmina a todos los conciudadanos a que vengan vestidos de chinos, a 12 formas, maneras y costumbres chinas para el ensayo esta noche. ¡Quedáis advertidos! Atenderme todos, este es el ensayo general y tenemos que abordarlo. Voy a contar tres. A la de tres, soplamos todos por la nariz y nos volvemos en blanco y negro. Una, dos y tres. ¡Música! Los chinos han venido del salero para rescatarnos. A los españolitos con gatos chinos van a obsequiarnos. Con gatos chinos que te dan su... ¡El brazo! ¡Mueva! ¡Abrico el brazo! ¡Mueva el brazo! Y también con... ¡Que se me agana! ¡Carla, él me dio el campo! ¡Amigos chinos! ¡Vienen a España que son divinos! ¡Viva el tronío! ¡Algunos se van con los! ¡Soy repetido! ¡Ole Hong Kong y ole Shanghai! ¡Respeto a Berlanga! ¡Y ahí! ¡Amigos chinos! ¡Viva el tronío! ¡Y los forraos que están los tíos! ¡Ole el rollito y ole el arroz! ¡Y ole la aleta de tiburón! ¡Os recibíais, amigos chinos, con esperanza! ¡Ole la soja! ¡Ole el jengibre y el pan de gamba! ¿Tú eres tonto? Sí.
Majestad, perdone que le interrumpa, que a lo mejor no son ni horas, pero... escuche, yo no me veo diciendo lo de bienvenido, Mr. Wanda, a cámara. No, es que antes prefiero volver al Pluyo y se acabó. Tranquilo, José, no te preocupes. Te iba a pedir un último favor, pero es igual, ya me ocupo yo. Gracias. Este Mota es un cobarde. La pena es que no viva chiquito. Este sí que lo hubiera hecho bien. Cuidadín, quieto. Hola amigos, bienvenidos a Comando Actualidad. Hoy vamos a tratar el difícil tema de cómo algunos jubilados logran llegar a fin de mes con una paupérrima jubilación. Comando Actualidad ha resuelto ese enigma. Bienvenidos al Club de la Hucha. Por el día juegan a la petanca, miran obras, hacen de todo. Pero cuando cae la tarde apuestan en peleas clandestinas que ellos mismos están organizando. Ancianos que quedan en un sótano de Valdeacederas y, ojo, pelean contra todo aquel que se atreve a retarles. Como la paga no les llega, serán obligados a lucrarse con peleas clandestinas. Un club que tiene ya sus propias leyes, códigos y normas. Primera regla del Club de la Hucha. En la televisión de la residencia solo se pondrán reposiciones de Saber Vivir. Segunda regla, la pelea termina cuando alguien grite basta o desfallezca. Tercera, solo habrá dos luchadores o tres si alguien ha venido con su cuidadora. Un club que crece, se multiplica y se expande. Pues ahora donde hemos entrado bien ha sido en Santa Pola, Guardamar y Burriana. ¡Sar! Una panda de jubilados. Muchacho, ¿cuál es tu oficio? Tornero fresador. Tornero fresador. ¡Pensionistas! ¿Cuál es vuestro oficio? Séptima regla, las peleas durarán el tiempo que sea necesario o hasta que llegue la hora de tomarse la tensión. Y octava y última, si esta es vuestra primera noche en el Club de la Hucha, tenéis que pelear. Y hasta aquí el Comando Actualidad de hoy. Nuestras cámaras les han narrado el drama social del Club de la Hucha. Un club al que, si viene el señor Wanda, será bienvenido. Bienvenido, Mr. Wanda. Corta, ha sido buena. Perdona, mejor si me llama de tu mujer. No veo cómo no ha sido tan difícil decirlo de bienvenido, Mr. Wanda, Mota. Enhorabuena, Guadapín. Lo has clavado. Muchas gracias. Esto de la silicona sopla es uno de los mejores inventos desde las calles peatonales de una sola dirección. Ahora, arrópallame que tenemos que hacer muchos. Atención, porque parece que está volviendo Trapero. Pero no. Me están diciendo que quien está allí es Ada Colau. Alcaldesa, alcaldesa, ¿qué está ocurriendo en esta reunión? Bueno, lo cierto es que hemos sido convocados a una comparecencia y es que tampoco sabemos nada. Pero no hay ningún detalle que nos pueda desvelar. Hay que esperar. De momento no sabemos nada. Gracias. Disculpa. Sí. Majestad, disculpe. El presidente del gobierno desea verle. Hágale pasar, por favor. Pase. Te llamo luego. Majestad. Mijo. Hijo. Señor Rajoy, le esperaba impaciente. ¿Qué tenemos? Buenas noticias. El señor Wanda finalmente ha decidido invertir los 2 billones en España. Me da una alegría. Pone algunas condiciones. ¿Condiciones? Cosa de poco. Aquí está el informe. Puede verlo. Como verá, la mayoría es hojarasca. Lo primero que pide es cambiar los coches oficiales por tuk-tuks. ¿Tuk-tuks? Sí, son esos carromatos que lleva un chino en bicicleta. Realmente, de esta forma, evitamos la contaminación CO2. El único coste aquí, verdaderamente, son las alpargatas. O mejor dicho, cambiarle los filis a las chanclas. Estos vehículos crearían un caos en el tráfico. Imagínese el paseo de la Castellana. De la Pekinesa. Paseo de la Pekinesa. Esa es otra de las condiciones del señor. Señor Rajoy, aprueben todas las propuestas y firmemos el acuerdo cuanto antes. ¿Todas? Sí, todas.
El señor Wanda pone una última condición que no sé si le resultará aceptable. Seguro que no será para tanto. Por el poder que se me ha otorgado, queda proclamado rey de España Wanda Fu, que reinará bajo el nombre de Wanda I. ¡Viva el rey! ¡Viva! A continuación, vamos a proceder a escuchar el nuevo himno de España. Presidente, el himno breve y concreto, mucho mejor. Hojarasca afuera y a la yema. Con esto queda concluida la ceremonia de coronación. Hola, amigos de la magia. Nos encontramos aquí a las afueras de los juzgados de Plaza Castilla, donde el famoso mago de las finanzas y escapista fiscal Norberto Gómez se enfrenta a un reto nunca visto. Escapar con esposas incluidas a 12 años de malversación y 6 por desvío de fondos públicos. ¿Conseguirá librarse de esta? Lo tiene complicado. ¿Por qué? Porque la ley es igual para todos. Nos comunican que está llegando Norberto. Vamos corriendo a ver si podemos hablar con él. Norberto, Norberto, unas preguntas, por favor. Norberto, el año pasado nos maravilló todos escapando del megaproceso de Marbella con su truco de la rentabilidad rota y recompuesta. Pero esta vez el fiscal anticorrupción dice que le tiene pillado. ¿Cree que ha ido demasiado lejos? Es el fiscal. Tiene ahí el... Se dice que tiene usted los dedos más rápidos de España, ¿es verdad? Yo creo que más que rápidos son largos. Una última pregunta, ¿cree que lo conseguirá? A ver, es un truco de escapismo que verdaderamente no es fácil, es decir, porque son 12 años de condena por un lado, más 6 por otro, más esposas. Es verdad que la mano es más rápida que el fisco. ¡Gracias! ¡Os quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! Recordamos a los niños que Norberto es un profesional de la magia financiera. No intentéis hacer esto en casa sin la presencia de un asesor fiscal. ¡Increíble! ¡Récord mundial! Ha salido libre sin cargos en tan solo 12 segundos. ¿Cómo lo ha hecho Norberto? ¿Ha utilizado algún doble fondo reservado? Magia. Y a partir de ahora, ¿qué le deparará el futuro? De momento me retiro. Me marcho a un mundo mejor. Con permiso. ¿Y a dónde va Norberto? ¿A la luna? ¡A Suiza! Majestad, mi más sincera enhorabuena. Ya le dije que todo iba a salir bien. Lo de la silicona sopla es impresionante. Desde luego, la operación ha sido un éxito. Majestad, si me disculpa, he de retirarme a mi domicilio. Con todo este operativo, mire usted, llevo sin conciliar más de un mes. Así que me voy a echar una siesta de pijama y orinal. No se olvide el marca. Y el marca. Yo no he visto nada. Ah, bienvenido, Mr. Wanda. Hello. Hola, amigos. Durante mi estancia aquí en Bruselas he estado pensando mucho sobre la palabra independencia y creo que quizá no es la palabra adecuada para mantener una mejor relación con el resto del Estado. La palabra adecuada creo que podría ser una que ya apuntó un tal Mota hace 3 años, que era algo así como... Estado libre asociado, súper respetuoso, aunque suene extravagante, raro y ostentoso. Si lo dices de corrido, sonará amistoso. Estado libre asociado, súper respetuoso. Alguno a la crisis llamó desaceleración.
y otro rescate presentó como una subvención. Por eso hay que disimular toda esta operación, buscando una palabra que no suene a secesión. Estado libre asociado, súper respetuoso, si lo dices sin acento y en tono modoso, para el resto del estado sonará gracioso. Estado libre asociado, súper respetuoso. Hay que usar la palabra así para disimular, que no la puedan confundir con independizar. A la chita callando si lo podemos lograr, y cuando lo logremos Estado libre asociado, súper respetuoso, aunque a los de Esquerra no les parezca ambicioso, en el Parlamento suena menos peligroso. Estado libre asociado, súper respetuoso. ¿Tú eres el desollinador? No, yo soy el desespañolizador. Estado libre asociado, súper amistoso. Estado libre asociado, súper cariñoso. Estado libre asociado, súper generoso. Estado libre asociado, súper laborioso. Pregunto qué puede pasar cuando los chinos se hagan con España, pero que quieran recortar la siesta es imposible, es imposible. No me imagino qué será de mí si sus costumbres vamos importando, si voy a ser capaz de conseguir comerme con palillos los garbanzos. Dicen que son gente seria, con muy buenas intenciones. Si hay un español canino.